capítulo. Bueno, en verdad no van a liberar una mierda porque Momonosuke quiere cerrar aún la frontera. Pero bueno, capítulo 1078. Yo, la verdad que yo pensaba que íbamos a terminar mucho antes, pero en el anterior capítulo yo pensé, hostias, aún falta que venga una persona a luchar. Y no me acordaba, tío, pues sí, aún falta que venga a luchar una persona. O sea que, según dijo un seguidor, creo que faltan unos 5 capítulos para terminar este arco. Yo no sé si este es el arco más largo de la historia, de One Piece, no tengo ni idea, pero lo que sí sé es que siento como se me hacen mucho más largos al haber leído el manga, eso sí es verdad, eso te lo digo yo a ti, que es verdad, se me hace como mucho más largo, en plan, venga, que venga ya, ¿sabes? Cuando tú ya sabes que... Es como cuando tú ya ves una película, tú ya has visto una película, tú ya la has visto, ¿no? La vas a ver con alguien que aún no ha visto esa peli y tú no la estás disfrutando, ¿sabes por qué? Porque tú estás así, esperando el momento bueno de la peli. Y te estás agobiando pensando, ¿le estará gustando la peli? ¿Por qué? Porque tú ya sabes que ese momento, tú ya lo has visto, entonces para ti no es nuevo lo que están hablando, la escena así un poco más larga. Pero tú sabes que al final es algo épico, ¿sabes? Pero claro, tú tienes que estar así esperando durante una hora y media a ver si llega ya ese momento súper épico y... De mente tú ves a otra persona así, súper atenta, y tú como, venga tío, que pase ya, ¿sabes? Me pasa mucho a mí eso. Cuando le voy a enseñar una película a alguien, una waifu, cuando le voy a enseñar una película a alguien, la pongo y estoy en plan, buah, ya verás cuando llegue ese momento, ya verás. ¿Sabes? Y es como, no la disfruto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Así que nada, vamos a ver capítulo 1078 de One Piece, más tarde en el día de hoy. O quizás mañana, no estoy muy seguro, pero subiré un nuevo anime al canal, ¿vale? Así que estad muy atentos. 1, 2, 3. ¡Liberada Wano! ¿Por qué no pone los subtítulos? Tu puta vida. También te digo, da igual, ¿no? Porque para que hagan un spoiler los subtítulos de la intro. Ahí llegan, ahí llegan. Deja de correr ya. Sigo manteniendo que Kaido y Big Mom siguen vivos. Lo mantengo. Y si no es así, me parece la muerte más lamentable de dos personajes muy famosos en el mundo de One Piece. O sea, tal cual te lo digo. Me parece lamentable la muerte que han tenido. Ahora, si lo quieren hacer así, vale, yo respeto y ya está. Pero me parece muy feo como han muerto. ¡Sí, soy yo! ¡Hostia! La pose esta de... Eso está guay. Yo nunca morí. Dejasteis que muriera. En vuestros pensamientos. Y vuestros corazones. Esto es un poco flipante, ¿no? Porque yo si estuviera ahí siendo ellos, sí, estaría un poco con el corazón así. Porque esto está siendo un poco raro, ¿no? En plan, que gente que se supone que ha muerto vuelva a aparecer 20 años después. Estaría un poco mareado, ¿eh? En plan, por favor, que alguien me despierte de este sueño. ¡Ya! Este da miedo, ¿eh? La cara que tiene. Madre mía. Vaya ejército, ¿no? Qué épico este momento, ¿eh? Es que ahora mismo no me parece tan épico porque ya lo he visto, ¿no? Pero me parece... En plan, llegamos...
salvamos Wano y los que lo salvan son gente del pasado. Bueno, Luffy en verdad, ¿no? Pero todos han trabajado en ello. Encima aparecen ahí como super chetados. En plan, aquí estoy yo. Madre mía, es que yo veo eso y digo, ¡eso es fake! ¡Mentiroso, Photoshop! ¿Quién coño es el editor de esto? Lo voy a matar. Lo mato. Oh, pobrecito. Pobrecito. ¿Qué pasa? Me cago en tu madre, niña. Proyectele, proyectele. ¿Qué? Ah, vale, hostia, qué susto. Venga, Nami, a lo tuyo. ¡Chicos! ¡Calma, por Dios! ¿Me dijo que he caído? ¡No, no, no, no! En su barco. No quiero hablar de eso, ¿vale? Se acabó. Hasta que lo diga Luffy. Ay, falsas ilusiones. Falsas ilusiones. ¡Te odio! Buah, es que si lo hubieran visto. No lo han visto, ¿verdad? ¿Quién vio a Luffy con el Gear 5? ¿Nami lo vio? Creo que sí, cuando dices con los ojos. Buah, ahora mismo no recuerdo quién lo vio y quién no. ¿Qué persona estarán ellos? Ganan la normalidad de este hombre. Ah, vale. Ay, yo también soy más feliz si me abrazaras a mí. Joder. ¡Y ese plano! ¡Para! ¡Quita eso! ¡Pero bueno! Joder, tío. Para ya un poco, en plan, no sé. Quita a la niña de ese plano. Mugi, si tienes mente sucia no es nuestro problema. No te quiero volver a escuchar comentar en este canal. Gracias. ¡Eh! A ver, ¿quién viene por ahí? A ver. Joder, qué susto me ha dado el tonto polla este. ¡Quita de ahí! ¡Quita! A ver cómo está hecho. ¿Te imaginas que ahora vuelve en plan mini? ¡Oh! ¡Qué gran momento!
¡Chicos! ¡Que comience! Joder, pero el puto misterio ya, me cago en la puta. ¡Qué guapo! Han hecho bien eso que este la revolución. ¡Parta! Me cago en todo, tío. Los reyes del hype, ¿no? Entre comillas, tranquilito. Lo de que le haya crecido el pelo, estaba rapado y le haya crecido el pelo, ¿qué pasa? Sí. Este largo calvario, venga, sí, seguimos, por favor. ¡Vamos avanzando! La profe... ¿La que yo quiera? ¿Cómo? Todo el mundo va a ser rico. Ya ves. Tengo que sufrir más. Qué épico es esto, ¿eh? Esto es épico, tío. Buah, es que... Es que tú imagínate estar ahí, en un país que está en la esclavitud, pam, 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 y llega el hijo del Salvador. Pobrechita. Pobrechita, qué pequeña. Es como en tanta oscuridad, aquí llega el rayo de luz. Tu padre ya está. Pero, ¿por qué me pones esto para joderme, tío? Joder, tío. Ay, menos mal que la niña se lo toma bien. Pero es que es la voz esa que tiene, ¿sabes? La voz esa de... Pobrecita, ¿sabes? ¡Menos tiene ella! No perdía la sonrisa, ¿eh? Mírala haciendo los sombreritos. El pobre perro con hambre. Joder, qué lástima, tío. Me está empezando a dar lástima. Y no me apetece. La verdad, no me apetece. Joder. Oh, se lo pone la de tatuas. A ver, das puto miedo, cabrón. Es que no puedes aparecer así. Uf. ¿Queréis parar ya, tío? ¿Podéis poner el puto relleno? No quiero seguir viendo esto. Poner el relleno, vamos. ¡Me piqué los ojos! ¡Me han entrado cosas! ¡Ah, me pica! ¡Para! ¡Pare! ¡Joder, tío! ¡Venga, puede entrar ya! ¡Tonto polla este, tío! A ver, veámosle.
Bueno, ya va a lanzar un Jeff Pirata Link Samurai. Con todos, vaya. Todo muy mal en este país. ¡Vamos! Sí, lo hemos hecho. Lo hemos hecho, sí. La alianza se acaba aquí, pero bueno, no pasa nada. ¡Eh, Luffy! La broma. Se me puede decir que es el Luffy japonés. Yo solo pido una cosa, que no termine el capítulo sin enseñar a Momonosuke. O sea, por favor. Please. Cómo alargan la situación, tío. Es desesperante, te lo juro. ¿Está temblando? Está nervioso. Joder. ¡Ay! ¡Qué épico, tío! Queda súper guay, ¿eh? Así con el pelo largo y tal, queda súper épico. Queda muy épico. Buah, se ve muy épico, tío, ¿eh? El anillo pequeño y ahora me lo pones así, pero ¿qué pasa contigo, tío? Bueno, era un puto dragón, vale, sí. Pero era un niño pequeño. Aunque tuviese edad de mayor, pero era un niño pequeño. Uf. Joder, qué emocionante, ¿no? Qué emocionante, tío. Me parece muy... Me parece un personaje que está épico. O sea, así tal cual. Perfecto. La cara de Chop. Sí, cuéntame más. Ya basta. Ya basta. La ciudad del futuro con un guerrero en vaina su espada. Y el famoso pez de los samuráis. ¿Y esa cara? ¡Wow, eh! Si le puedes dar para atrás. Nunca había visto esa expresión. En el anime, creo, no lo sé. Pero en One Piece. Tío, me ha parecido curioso. Le voy a dar para atrás, ¿vale? Pero. Vosotros, si queréis, le puedo dar para atrás. A ver, espérate un momento. Es curiosa la cara, tío. Es como. Se aprieta los labios para no llorar mucho, yo eso lo hago a veces. Ha sido una cara rara, me ha gustado. En fin, capítulo, buen capítulo, capítulo de llorar. Tampoco vamos a sacar, no vamos a decir que ha sido una locura capítulo, nada de eso. Es un capítulo de emociones,
de liberación, de llorar, básicamente. Y muy bonito el capítulo. Monsuke está épico. La ropa y todo así se ve épico, el pelo largo, la pose, la cara, todo, ¿vale? Todo, está perfecto. Ahora nada, solo queda pues ver el siguiente capítulo y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, hasta que se despidan. Digan, venga, nos vamos, gente, hasta la próxima. Ya está, pero no sé si esto va a seguir así, en plan, lloros y lloros y lloros, porque me cago en todo, ¿eh? Yo no quería llorar hoy, ¿eh? Me han hecho llorar los cabrones. Su puta madre. Pero bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis que el próximo vídeo que voy a subir va a ser un anime nuevo, totalmente nuevo, de uno que acaba de salir. Así que a ver si os gusta, y si, bueno, si me gusta a mí sobre todo, pero a ver si os gusta también a vosotros. Y nada, a ver qué tal está. Así que hasta la próxima. ¡Pum!